¿qué tal? Es un placer saludarle este sábado 18 de febrero del 2012. Como usted se puede dar cuenta, en el dictamen en línea también estamos de carnaval y salimos a recorrer lo que es la ciudad y puerto de Veracruz, donde se llevan a cabo estas fiestas. Desde aquí, desde el malecón del paseo, les vamos a llevar toda la información acontecida este día en la entidad veracruzana y nos vamos con ella y le comento que a través de una convención en la que participaron 421 delegados, el PRI municipal de Veracruz decidió que sea Ángela Pereira quien encabece la candidatura del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 12. Muchas gracias, muy contenta porque bueno, el día de hoy acudimos a la convención de delegados del Distrito 12, donde venimos a reiterar esa petición de apoyo a todos los delegados porque bueno, queremos ser o quiero ser la candidata del Partido Revolucionario Institucional por el Distrito 12 para la Diputación Federal. Muy contenta, queriendo ser en primera instancia la voz de toda la militancia priista. Y este sábado en el que está a punto ya de iniciar el carnaval, los desfiles del carnaval aquí en la ciudad de Veracruz, estamos llevando la información, como le comenté, desde el malecón y tenemos varios aspectos que usted puede disfrutar de aquí, de este lugar. Atrás usted puede apreciar el castillo de San Juan de Ulúa. Y continuamos y le comento que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Manuel García Barajas, aseguró hoy que se ha emplazado a huelga al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ante la negativa de ese organismo de otorgar un 12% directo al salario a sus agremiados. Nuestra pretensión es una revisión, a revisión contractual, es un aumento al salario cuota diaria tabulador del 12%. Esa es nuestra propuesta, nuestra solicitud que fue acordada en una asamblea de todos los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. ¿Y ya las autoridades pertinentes tienen esta información? Ya, por supuesto, ellos ya fueron notificados a través de la Junta y la Secretaría y ya nos dieron una respuesta. La respuesta que nos dieron es de 0% al incremento y 0.5% del nivel 1 al nivel 18. Y aunque usted puede apreciar que está soplando un poco de viento aquí en la entidad veracruzana, le comento que las actividades del Carnaval de Veracruz no se han modificado, se mantienen como estaban previstas, porque el norte provocado por el Frente Frío número 34 ha sido moderado. De esta manera, el director de Protección Civil, comandante Israel Hernández Fragoso, desmintió rumores que apuntaban a supuestos cambios y suspensiones de desfiles y eventos de la festividad. Y en más de estas fiestas del Carnaval de Veracruz 2012, le comento que un total de 200 permisos fueron otorgados por parte de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Veracruz con motivo de las fiestas alegóricas del carnaval. No, por el momento nosotros en la oficina, los días acreditados para otorgarlos, que fueron el día jueves y viernes, entregamos alrededor de 200 permisos. Algunos de ellos a comerciantes establecidos que solicitaron el colocar sus avances y otros a pues, comerciantes de aquí del puerto de Veracruz que se encuentran acreditados dentro del padrón de comercio. A esos que son, pues ahora sí que ya otorgados desde la oficina por parte de la Dirección de Ingresos. Y las personas que vienen a disfrutar del primer desfile del carnaval se encuentran también aquí dando un paseo por lo que es el malecón de Veracruz, disfrutando de esta belleza natural que tenemos en este puerto. Y comentando más de esta festividad, le comento que luego del anuncio por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz en torno al descanso de lunes y martes en planteles de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Jalapa, con motivo del carnaval, autoridades porteñas exhortan a respetar las medidas y volver a las aulas el próximo miércoles. Así que el próximo miércoles sí hay clases en Veracruz. Inicialmente se va a dar lunes y martes de carnaval para los municipios que son Veracruz, Boca del Río, Medellín y lo que es Jalapa. ¿Sí? Regreso a clases sería el miércoles. Comentaba que tentativamente hay escuelas que están alrededor del bulevar, principalmente particulares, que luego ya un acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz para que no asistan el miércoles por cuestiones de seguridad, ¿no? Porque se forma luego un caos con la cuestión de las gradas, ¿no? Y el servicio de limpia pública y recolección de basura no se verá interrumpido en el marco de los festejos del carnaval. Por el contrario, se hace un reforzamiento en el área, informaron autoridades municipales de Veracruz.
Vamos a trabajar como diariamente lo hacemos, de lunes a domingo. Todo el servicio va a seguir de manera regular. No se interrumpe ni lunes, ni martes. Ningún día se interrumpe, vamos a seguir trabajando de manera regular. Nosotros hablamos de recoger aproximadamente 100 toneladas diariamente. Sí, en Veracruz se recogen 700 toneladas aproximadamente. Hoy vamos a recoger aproximadamente entre 100 y 80, dependiendo los días fuertes, ¿no? Y como usted va a poder apreciar en las siguientes imágenes, todo se encuentra listo para que la noche de este sábado se lleve a cabo el concierto de la cantante Paulina Rubio en Veracruz, en el marco de las fiestas del Carnaval 2012, y será precisamente en Tierras Jarochas donde su pequeño hijo, Baby Nico, lo ve actuar por primera vez en los escenarios. Y los sábados también tenemos información nacional, internacional, ciencia, deporte y espectáculos. Y le comento que bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el corredor turístico Cabo San Lucas, San José del Cabo, en específico en el puente de Cabo del Sol, entrada del lugar sede del evento, donde este domingo y lunes llegan los ministros del Grupo de los 20 como anticipo de la cumbre de líderes que se hará en junio, ahí se va a hablar cómo avanzar en temas claves de la agenda internacional. Y en información internacional, los muertos por el incendio en la granja penal de Camayagua, zona central de Honduras, aumentaron a 357, informó un portavoz del Hospital Escuela, quien indicó que la nueva víctima es Oscar Mencía, de 24 años. Agregó que Mencía, quien sufría graves quemaduras, falleció la noche del viernes, y que otros dos pacientes a los que no identificó están en situación muy delicada. Y le comento que la Eurozona está ultimando los detalles técnicos del acuerdo que permitirá aprobar el lunes el segundo rescate para Grecia, y fuentes diplomáticas en Bruselas señalaron que solo quedan por resolver algunos flecos, aunque importantes. El acuerdo aún no está cerrado al 100%, pero está casi listo, indicaron las fuentes, que añadieron que no hay ningún motivo técnico para que el Eurogrupo no pueda autorizar en su reunión del próximo lunes los 130 mil millones de euros de este segundo programa de ayuda. Y en los deportes, el presidente de la escudería Telmex, Carlos Slim Domit, habló al medio AS sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 tenga un campeón mexicano, aunado a la llegada de una posible fecha en el serial para el país, con sede probable en la Ciudad de México. Slim Domit aseguró que los promotores y él han estado en pláticas para traer una fecha de la Fórmula 1 a México, apoyados en el buen papel que ha tenido Sergio Checo Pérez y Esteban Gutiérrez como pilotos de Sauber, pero señaló que es algo que aún tardará un poco más. Los funerales de Whitney Houston comenzaron en la iglesia Batista de New Hope, en la ciudad de Newark, con cantos y palmas de un coro gospel vestido de blanco en honor al artista, alegres himnos y aleluyas del coro de la iglesia, donde se inició en el mundo de la música, recibieron a las personalidades que asistieron a las exequias por la artista en esa localidad que la vio nacer. El oficio comenzó con la intervención del párroco de la iglesia, seguida por una alocución del alcalde de Newark, Cory Walker, recordando a Houston como una de nuestros ángeles. Y mire usted, investigadores de Canadá presentaron un implante que desprende medicina sin la necesidad de estar preocupado por la hora en la que se aplica. Se trata del primer microchip controlado de manera inalámbrica que puede liberar fármacos en el cuerpo en cualquier momento del día. Su presentación fue realizada en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Hemos llegado al final de este noticiero, invitándolo a que venga usted a Veracruz a disfrutar de las fiestas del Carnaval 2012, que nos tiene una serie de eventos importantes como son los paseos en el bulevar, además de masivos. Mañana va a estar también Espinoza Paz, el próximo lunes estará Wisin y Yandel, el martes Alberto Barros, y cerramos el miércoles con Enrique Iglesias, así que ya lo sabe, usted puede venir a disfrutar de este maravilloso carnaval que Veracruz tiene para todos ustedes. Yo me despido y el próximo lunes lo espero en el dictamen en línea. Pásela bien.